Democrats began eyeing Kamala Harris as his replacement. Republicans rushed to question her government experience and her competence. Let me remind you, Donald Trump put out the word that she was, quote, too inexperienced. And from there, the headlines came in Republicans claiming she was not only inexperienced, lacking credentials, unqualified. Some said she was the most unqualified candidate around. You can see the reports hitting the supposed inexperience. The basic MAGA attack here. Is on experience, and then some of them mix it in with a claim that she was not only inexperienced but somehow only rising as a kind of inexperienced, unqualified diversity pick. Este ha sido uno de los golpes que le trata de azotar el Partido Republicano, los seguidores de Trump. El mismo Trump fue que inició todo esto de si Kamala Harris tiene experiencia o no para gobernar. Qué tanta ha sido su experiencia? No ha tenido nunca un trabajo. Muchas cosas se dicen de Kamala Harris o se han dicho en esta campaña electoral y hoy pues yo quería traerles la realidad. ¿Qué tanta experiencia tiene Kamala Harris? ¿Es inexperta como dicen? Bueno, yo les tengo. La, los datos que arrojan la verdad. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Me puedes seguir en las redes sociales como Rafael Bello TV, pero sobre todo te invito a que le des me gusta al video, compártelo y suscríbete. Vamos rumbo a los 70.000 mil. Ya casi estamos ahí. Mañana son las elecciones. Estamos haciendo este video ya en la noche de este lunes 4 de noviembre. Mañana es martes día 5, día histórico en Estados Unidos. Vamos de inmediato con esto. ¿Experiencia o no? Esto dice la oposición, esto dice los medios, sobre todo de derecha, atacando a la Inexperiencia que tiene Kamala Harris. This woman is not qualified or capable of having the nuclear codes. Has never had a real job in her life. She's not capable of leading the country. I think she was a DEI hire. Completely obsessed with identity over actual um, competence, experience, or results. Uncapable and unqualified person to be president. Unqualified to be our country's commander in chief. She's just not ready. She's just not ready. Dicen con tanta seguridad que la vicepresidenta Kamala Harris no tiene ninguna experiencia para gobernar, no ha tenido ningún... Hay una que se atrevió a decir, nunca ha tenido un trabajo de verdad en su vida. Y yo digo, pero ¿cómo así? Si hasta llegó a ser senadora de los Estados Unidos, antes de ser vicepresidenta, antes de ser seleccionada por el actual presidente Joe Biden como su compañera de boleta y ya tiene un trabajo como vicepresidenta, pero antes de eso también vamos a hablar de la experiencia de Kamala Harris en este video, así que por favor te invito a que le des me gusta otra vez y vamos de inmediato con esto. Hablemos de experiencia, hablemos de esos presidentes o aquellos candidatos en algún momento a tratar de ser presidentes del país y cuáles experiencias han tenido. Si mostramos, por ejemplo, a John F. Kennedy y a el republicano más famoso, más querido, uh, más elogiado Ronald Reagan, ¿Qué experiencia tenían ellos cuando se postularon como, como candidatos presidenciales en su momento? Bueno, John F. Kennedy tenía más experiencia que la que había mostrado Ronald Reagan si comparamos sus dos carreras a la hora de postularse como presidente para intentar llegar a la Casa Blanca. Estuvo en la Cámara de Representantes y luego en el Senado. Y en total podemos sumar 13 años de experiencia como servidor público en ambas cámaras, en la Cámara Baja y en la Cámara Alta, dígase Senado, de los Estados Unidos. En el caso de Ronald Reagan, después de haber sido actor, fue gobernador por ocho años, dos periodos, y esta experiencia es inferior a la que tenía John F. Kennedy, pero de todos modos tenía experiencia como gobernador, ocho años de experiencia, siendo el presidente de un Estado, la máxima representación de la autoridad de un Estado. Pero cuando vemos que Donald Trump utiliza este tipo de ataques para hablar de, de Kamala Harris. Si agregamos otros candidatos, vemos a Barack Obama, que antes de haber sido funcionario público no había tenido experiencia gubernamental, obviamente no tenía experiencia como por ejemplo eh, militar, que también se puede incluir, vamos a hablar de eso en un segundito, pero fue senador estatal. Te invito a que leas el libro de la biografía de Barack Obama espectacular. Fue senador estatal en Illinois. Y luego entonces pudo llegar al Senado de los Estados Unidos, y entonces en total, esas dos senadurías, estatal y federal, 11 años de experiencia, más que Ronald Reagan, menos que John F. Kennedy. Pero si lo comparamos con Donald Trump, Donald Trump es un unicornio. Donald Trump no tenía ninguna experiencia gubernamental, podemos hablar de la experiencia privada, pero aquí estamos hablando de la experiencia del servicio público para, para gobernar en un país o para regir una entidad pública. Cero. De hecho, Donald Trump, sí, eh, podemos, podemos hacer el caso eh, de que cuando llegó en el 2016, justamente por no tener experiencia gubernamental, por no haber sido parte del aparato gubernamental en ningún momento de su vida, tenía ese atractivo y decía, voy a sacar, voy a romper este, este esquema politiquero y bien, ganó. Eso fue uno de los plus, de las, de las, eh, yo diría que de, los, de las cosas favorables que tenía Donald Trump cuando se presentó como candidato en el 2016. Era para, para irse en contra del establishment político. Bueno, esa inexperiencia le jugó a favor a un punto tal que ha sido el único presidente en la historia en haber ganado la presidencia sin haber tenido ninguna experiencia gubernamental. El mismo inexperto Donald Trump, a nivel gubernamental, es el que se ha encargado de decir, oh, está corriendo para una posición en el gobierno sin ninguna experiencia en el gobierno. Qué ironía, ¿no? Donald Trump is the is the only US president ever with no political or military experience. Eso fue también lo que a él le dio esa vistosidad, el que ha criticado la entre comillas inexperiencia de Kamala Harris. Comparemos ahora, incluyamos a Kamala Harris en esa gráfica que les mostraba, trece años, como les decía, de John F. Kennedy, ocho años de como gobernador, tanto de Ronald Reagan como once de Barack Obama, cero de Donald Trump. Pero Kamala Harris tiene 21 años de experiencia en el gobierno en entidades públicas como District Attorney, que es eh, fiscal del distrito, Attorney General, la fiscal general del estado de California, sus años en el Senado Federal por California y también sus tres años y tantos, casi cuatro años de VP, son 21 años en total. Están así que los 21 años en total, más los meses que lleva casi 22, son más que los las experiencias combinadas tanto de Ronald Reagan con John F. Kennedy. O son más que las experiencias combinadas entre Reagan, Trump y Obama juntos. Pero seguimos diciendo, siguen diciendo que no tiene experiencia Kamala Harris. Ahora incluyamos la experiencia en otras formas del Estado. Dígase, por ejemplo, el servicio militar. Ahí sube a casi 20 años, John F. Kennedy. Sube a casi 20 años, un poco menos. Ronald Reagan, ambos sirvieron el servicio militar, pero si incluimos a Barack Obama, se queda igual, no tuvo servicio militar. Donald Trump tampoco tuvo servicio militar porque hizo todo lo imposible para no ser drafteado. Pero si le sumamos ahora la experiencia como asistente del fiscal del distrito y asistente del fiscal general de Kamala Harris, en lugar de ser 21, ahora sube a 34 años de experiencia. 34, más de tres décadas, más de la mitad de su vida, en la administración pública, ganando posiblemente salarios mucho más inferiores que si se hubiese ido como abogada en el área privada, como en un momento incluso lo fue Michelle Obama y un poco Barack Obama, hasta cierto punto. 31 años de experiencia. Pero si comparamos la experiencia de ella cuando corrió por primera vez para tratar de ser presidenta en el 2020, tenía 31 años. De experiencia gubernamental en sus diferentes esferas. Y si comparamos con J.D. Vance, ya sabemos que Trump tenía cero experiencia cuando se lanzó la primera vez como presidente, ganó. J.D. Vance, primera vez que ahora va a correr por la máxima investidura en la Casa Blanca, dígase, para el ticket presidencial y vicepresidencial, seis años. Y eso es contando su carrera militar, más senatorial, por el estado de Ohio. Entonces, si nosotros comparamos, y lo estamos repitiendo justamente por una razón, 34 años de experiencia, cuando se habla de experiencia para estar en cualquier estamento del Estado, ¿de dónde es que sacan los argumentos para decir que Kamala Harris no tiene experiencia? Ha sido parte de políticas como tan importantes y votos decisivos como las legislaciones que se han pasado durante esta administración. Entonces, usted podrá tener cualquier diferencia de política de gobierno con la administración Biden-Harris o incluso como Kamala Harris como candidata presidencial. Por el decir que no tiene experiencia, me hace preguntarle a usted. ¿Y usted? ¿Qué experiencia tiene? Porque si 34 años de experiencia en diferentes estamentos del área gubernamental, en lo que sea, 34 años de experiencia, casi se llama sabiduría. Obviamente, me gustaría saber qué opinas, déjame saber en los comentarios, dale me gusta al video, compártelo con los demás, ya estamos a punto de salir a votar. La intención es esta, no es decirte que votes por uno o por el otro, sino que lo hagas de una manera informada para que tu decisión sea más inteligente y posiblemente más atinada. ¿Me gusta? Suscríbete. Si ya te suscribiste, te invito a que te hagas miembro de este canal para que apoyes este trabajo que estamos haciendo de manera independiente, objetiva, con todo el amor del mundo para cada uno de ustedes. Nuestro número de WhatsApp es 914-502-9222. Escríbenos, envíanos mensajes de texto. Puedes llamar y dejar un mensaje de voz. Y vamos a empezar a colocar los mensajes, sobre todo a partir de este miércoles, después del día de elección, que será mañana martes. Estamos haciendo este video lunes 4 de noviembre. Te invito a que por favor te suscribas, dan la campanita, mañana tenemos cobertura completa de elecciones, un show especial desde las 6 de la tarde hora de Nueva York en vivo para cubrir las elecciones hasta que posiblemente ya empiecen los primeros resultados de este torneo electoral. Gracias por la sintonía, nos vemos mañana.